Hola amigues, bienvenidos a un nuevo día. Parece día lunes, pero no, es día martes y es como el mediodía. Bueno, ya a esta altura ya se me está pasando la hora, son las 12:30. Pretendo salir ahora en un ratito más. Me voy a echar una arreglina a la cara aprovechando y de ahí me voy porque tengo que ir a Chile Express. Y quiero pasar a una pastelería nueva que abrieron a comprarme unas cositas dulces para el día a la tarde. Hoy día no tengo clienta, tenía una, pero me cambió la hora para mañana. Así que hoy día tengo día libre y tengo mi clase online, pero a la tarde, a las 4. Extrañamente, todas las otras habían sido temprano en la mañana, así que por eso quiero salir ahora, antes de almuerzo, y volver a almorzar y meterme a la clase. Y como va a ser 2 horas, termina a las 6, y ahí después de la clase, comerme mi dulce, que me voy a ir a comprar. Se ve un poco oscuro porque tengo las cortinas cerradas, pero está despejado, pero hace mucho frío. De todos modos, me puse camisa manga larga, que esta no abriga nada, es súper delgadito, y este top, que es como un suéter o no sé. Me voy a poner una chaqueta, obviamente. Y abajo ando con panties de polar. Y me puse un shortito. Ahí demuestro después el outfit completo. El outfit completo. Y no sé qué me voy a poner de zapatos. Quizás me ponga botas. Porque sí. Hay ofertas en Zara ahora que me acuerdo. Supongo que en la tienda también habrá. Me iré a pegar una vuelta para allá. No lo sé. Hay además el vivero donde he comprado mis dos últimas plantitas. Sé que está en una expo por allá, por ese mismo lado, por el lado de los moles. Y no sé, quiero comprar más plantas. Qué fácil ahí comprar y sin pagar despacho. Entonces, voy a ver si paso a mirar qué sea. Adivinen qué me llegó. Miren. ¿Dónde dejé las cosas? Después de meses me llegó mi compra de Colourpop. No recuerdo si se los mencioné por aquí cuando compré, que hubo una super venta de free shipping worldwide en abril de este año. Y hoy día estamos a 29 de junio, terminando el mes. Aquí viene la boleta, exactamente. Yo ya ni me acordaba cuándo compré. Y hice este pedido el 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio. 2 meses y contando casi 3 meses se demoró en llegar la cajita, que yo pedí solamente dos cosas. Tiene un montón de pegatinas y cosas porque esta cuestión fue a dar a Alemania. ¿Por qué se dio tantas vueltas? No lo sé. ¿Será así que lo hacen por el envío barato? No sé, no lo sé. Pero, ¿qué traía aparte de la boleta? Ya me había olvidado hasta lo que pedí. Viene acá un delineador. Este es rojo, ¿no? ¡Ay, oh, sí! Lo estaba esperando hace mucho. ¡Chan! Viene así. ¡Mire qué bonito! Es blanco entero. Ay, a ver. ¡Oh, yes! Es un rojo que me agrada. Un buen rojo, rojo, rojo. Ya, creo que sí valió la pena, al menos. ¡Oh, será! Es rara la punta. Como que se mete ahí en el fondo. Y como que, ¿será que viene embebido en la tinta? ¡Oh, no lo sé! ¿Cómo funciona esta cosa? Vamos a ver si se corre. ¡Oh, miren, ya se secó y no se corre! Bacano. Lo voy a probar ahora mismo. Aunque mi outfit nada que ver con delineado rojo, pero lo voy a probar. Ay, ayer no les grabé nada, parece, durante el día porque fue un día bastante flojo. Me hice un lifting, eso sí, entonces como que ahí me demoré harto. Y lo otro que venía era, aquí viene una paleta. Ay, vamos a ver qué tal viene, porque mucha gente me comentó que esta paleta siempre tiene una sombra que viene medio mala y como suelta. Venía así en este cartoncito y como pueden ver ahí, está Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Se me está acabando la batería. La voy a dejar cargando la cámara cuando vaya saliendo. Oh, veo como suciedad. Vamos a ver. Sí, exacto. También venía medio suelta. Ahí está, miren. Espero que se note ahí en la cámara. Ese es el color que todo el mundo lo menciona. Yo vi el video de la Rosie My Michaels cuando recién salió esta paleta. Y le pasó a ella lo mismo. Y ella se la mandan de PR. Oh, sí, está como muy suelta. No la quiero ni mover porque siento que se va a caer. A ella se le cayó. Así que ahora, como ando rápida, no la voy a probar ni swatchar ni nada todo en este rato. La quiero limpiar y mover y todo ahí bonita. Cuando tenga más tiempo, quizás en la tarde.
Pero sí me voy a poner el delineador, eso sí, para probar, porque como les digo, ya voy casi saliendo. Voy a extenderme más por este rato porque como se me va a acabar la batería en cualquier momento se me va a cortar. Y voy a mostrar esto en Instagram y de ahí vuelvo. Bueno, amigues, sí, al final me puse botitas, las mismas del otro día, de lluvia, pero hoy día no está lloviendo. Pero es que son cómodas. Tengo otras que son más largas, la bucanera y eso, pero ahora quería estas así. Y me puse mi sombrerito, que lo amo. Ahora últimamente me combina bien con mi outfit completo. Y ando con una faldita gris. Y esto es café. Y fui a lo de Chile Express. Me demoré. Porque en una parte donde fui, en una sucursal, había filas para sacar números. O sea, what the fuck. ¿Por qué se demora tanto en sacar números? Una fila muy larga. Y después fui a otro, donde había menos fila de gente, pero una señora estuvo mucho rato armando su caja adentro del Chile Express y se demoró caleta. Yo llegué y ya estaba ahí, de haber sido como unos 20 minutos. Y después todas las otras personas que nos tocaban pasamos rápido. Yo más todavía, porque solamente tenía que meter la caja y la saqué en un código y listo. Así que bien, y ahora voy a la pastelería. No sé qué hora es porque tengo el reloj metido aquí en esto, no lo puedo revisar bien con una mano. Ya estaba cruzando la calle. Lo bueno es que está rico el día, está, como les dije, despejado, bueno, no hace tanto frío. Igual me puse una camiseta debajo, mejor que esto, porque no me quise poner chaqueta finalmente. Dije que tú, pensé que era too much. Y igual quedé bien con la camiseta y eso, así que tampoco voy a andar tanto rato. Ya de vuelta en el depa, instalándome a almorzar. Aquí está mi almuerzo que me quedó de ayer. Esta porción de... no sé cómo llamarlo. Ah, sí, era un tomaticán, pero de champiñones, porque ayer era lunes sin carne. Y estoy bien casi justa en mi hora, porque ya tengo mi computador y mi cuaderno ahí. La tele, porque va a empezar la teleserie. Todo, y acá un juguito. Y acá tengo que a eso les quería mostrar, que pasé a una cafetería que es vegana, ya que estaba comiéndome un plato vegetariano. Vamos a ver qué tal. Oh, son falafels. Se llamaban falafel bites. Son así como en individuales. Y esto me salió como 2000 y algo. Los voy a probar porque estos son, los falafels son hechos de garbanzo. Así que deben ser ricos. A mí me gustan y nunca comió falafel. Y acá viene una salsita que creo que es como alioli vegana. Así que, ñami, ñami. Uy, acá quedé justo instalada. Puse el teléfono ahí en el cosito porque todavía no se carga la cámara. Llegué y todavía no estaba cargada. Así que vamos a... sigo utilizando el teléfono. Voy a probar estas cositas. Está rico. Súper sazonado. Me siento como entre... comino, también tiene como limón, me siento como un sabor acidito. Y vamos a probar la salsita, porque así solo igual es como sequito, pero para nada malo. La salsa está rica, así que ahora voy a terminar de almorzar y ya más tarde yo creo que va a estar buena de batería la cámara para mostrarles la torta que compré en la pastelería, que fui a conocer. Buenas tardes ya, amigues. Son las 7 y cuarto. Tengo un frío de los mil demonios. Estoy heladísima. Recién me paré al baño y a ordenar un poco. Lavé la loza, que tenía ahí un desayuno del almuerzo. Que cuando desayuné, después en ese entremedio salí. Y después que almorcé, tuve la clase. Entonces como que se me juntó y me estresó tener lavaplato lleno. Pero ahora no. Está hermoso. Y nada, me voy a tomar algo calentito porque qué frío. Y me puse pijama.
pijama y calcetín de pelú y toda la cosa. Para arriba todavía ando con mi ropa normal, pero me puse la batita. Y ahora que ya tuve mi clase, después de la clase quería mucho ir al baño y además tenía frío. Y justo estaba con cámara. Me voy a tomar un tecito. No recuerdo si les mostré acerca de estos té que me compré el otro día. Tés de la marca Tés. Y es de chocolate. Se llama Chocolate Kiss. Y dice que tiene té negro, chocolate. Lo voy a hacer con la leche Soprole más cremosa de las cremosas. La voy a poner en la espumadora. Para eso compré la leche. Se la vi a la Gaby el otro día en el blog. Desde que la vi en la tele, la he visto mucho en los comerciales, que la quería probar, po. Lo único sí es que es leche entera. Yo tampoco hace mucho tiempo que no tomo leche entera. Siempre semidescremada o descremada. Está ideal para las recetas, para tu café, para los cereales con el desayuno, para darte un gusto, sí. Definitivamente para un gusto. Así que ahora me daré un gusto porque me voy a tomar este tecito de chocolate con la leche. La voy a hacer como leche caliente. Uy, yo había puesto agua. Y lo iba a cortar con la leche. Pero mejor lo voy a hacer con pura leche. Mientras les hablo aquí. La voy a calentar y el agua que herví la voy a guardar en el hervidor para más tarde seguir tomando tecito, porque no se acaba el té en una sola taza. Yo tomo té todo el rato con este frío. Voy a probar la leche sola a ver qué tal es, para mostrarles la textura. Un chorrito ahí, no, así, no sé, así se ve más cremosa que la otra. Sí, es más, ¡oh! ¡Qué delicia! Bueno, y mientras se calienta la leche, les voy a mostrar a lo que veníamos: pasteles, dulces. En esta pastelería compré hoy día dos cositas para probar: un trocito de torta, que esta es una carrot cake, que ellos venden las tortas gigantes, pero también venden en trozo. Y este es un alfajor. La pastelería, como pueden ver ahí y como pudieron ver en el video y en todo, se llama Cocolino, pastelería local de acá de la Quinta Región, que está en Concón y ahora se puso una sucursal en Viña. Y fue mi momento de ir a probarla. Estamos ready con la leche. Ven si ya tiene espuma. Este momento espectacular de la leche espumosa. Oh, faltó. Faltó. Pero ven que igual tiene espuma. Voy a poner más. O no, le voy a poner agua caliente nomás, chao. No quiero poner más de nuevo. Alguna gente yo creo que me va a odiar porque estoy haciendo este sacrilegio de... Pero así mejor, no está tan entera la leche. De andar aguando la leche con agua. A ver. Creo que sí, a ver, ya les comenté que este té estaba bueno, pero no me mató. Que siento que pudo haber sido mejor el té, la bolsa, eso, en comparación a lo que yo quería, que era que fuera como un tipo chocolate caliente. Y eso solamente me pasa por rata, porque no quise volver a comprar el mismo té, que el que más que me gusta, que es este de acá, de la tetería Bacán. Que me queda este conchito y no lo he hecho solamente porque está puro polvo. Y como es de esto así que se remoja, me voy a terminar tomando ese polvillo y no té. Ya no le quedan muy pocos hebras de té. No, este es que es muy bueno, tiene chocolate. No tiene chocolate, sino que como cascaritas del cacao, té negro y tiene canela también. Entonces, eso es lo que me gusta y es lo que quiero. Así que voy a tener que comprar ese, pero cuando se me acaben esas bolsas. Ah, no he probado la torta. Y en serio, ya llevo 9 minutos hablando. Miré pensando que no estaba grabando y dije, se me pasa como el otro día, llevo tanto rato hablando, mostrándole cosas y no ha grabado. Buena arda. Perdóname por las tentaciones. Buena arda. Máxima. Hola amiguines, buen día, jueves ya a estas alturas de la vida, 1 de julio,
Oh, nuevo mes de invierno, por favor, que se pase rápido. Si todos estos meses se han pasado volando, por favor, que el invierno también se pase rápido. Por mí yo hibernaría como los osos, como los hamsters. He tenido tanto frío. Ayer creo que no les grabé nada por lo mismo. Fue un día así como muy... Me levanté temprano a atender porque tenía cliente a las 10 y media. Todo bien. Después de eso tenía mucho frío, lo que se fue la chica. Y estaba entre que salí y no salía porque quería ir a ver, ¿se acuerdan que les dije de una feria de las plantas? Pero estaba congeladísima, muy muy mucho frío. Entonces estaba ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Al final mi mamá me dijo, ¿para qué vaya a salir si ya no tienes dónde meter más plantas? Pero hoy día voy a ir igual. Entonces lo que hice fue ponerme a cocinar y dije, ya filo, no voy para ningún lado, tengo mucho frío. Hice una carbonada el día de ayer y después me acordé y dije, hoy día es miércoles, hay que ver Loki, no sé qué. Entonces dije, voy a terminar de cocinar y me meto un rato a la cama y veo Loki y después almuerzo a la cocina. Me metí un rato a la cama, puse el calentacama y me costó caleta abrigarme. Entre que eso estaba mirando el teléfono y me quedé dormida. Porque como me había levantado más temprano que todos los otros días que había sido feriado, tenía un poco de sueño, así que me dormí y desperté cuando ya eran casi las 3. Y dije, ya, no voy a ver hasta ahora todavía. Y ya no me va a empezar la teleserie y hora de almuerzo. Tenía hambre porque yo tomaba desayuno temprano, así que me levanté y almorcé, sentada y todo aquí. Pero entre medio de todo eso me había puesto pijama, o sea, yo me metí a la cama así, full. Así que me levanté, la gatita, almorcé y después me acordé que tenía que subir video, entonces... terminé de editar porque me faltaba muy poquito. Editar el video, subirlo y todo eso ya eran las 6. Apagué todo acá, fui a acostar de nuevo y ahora sí a verlo aquí. Que estuvo buenísimo el capítulo, quedé negra en todos los niveles. Ha habido por haber, grité, quedé así, oh, impactada, todo. Entonces ese fue mi día de ayer. Después de eso me quedé acostada todo el rato. Y desde ese rato, no sé qué me habrá de que dormí, se me puso malo el cuerpo o qué, pero me empezó a doler la cabeza, muy extraño. Y mientras iban pasando las horas, más me dolía. Después a las 9 y algo vi el capítulo de mi drama con mi amiga, que tenemos todos los días a esa hora, a las 9 vemos un capítulo. Y ahí sentí como que más me dolía la cabeza, más me dolía la cabeza. Así que me tomé un paracetamol y ya me metí bien abajo en la cama y sería el día de ayer. De ahí me dormí relativamente más temprano que los otros días. Obviamente estuve igual mirando todos los videos de teoría y cosas de Loki. Y hasta hoy día en la mañana que me levanté bien, todavía siento como media rara de la cabeza. Me tomé igual un paracetamol después de tomar desayuno. Y ahora son como la 1, podría ser. Sí, justo son la 1. Tengo cliente hoy día, pero a la tarde, 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 a las 7 de la tarde. Así que tengo todo el día libre para no hacer nada. Ahora que me acuerdo, me abrieron ya, deberían haber abierto ya el examen ayer. Bueno, ya, tengo todavía hasta el 12 para hacerlo. Hoy ya estamos recién a primero, así que quizá lo hago el fin de... Bueno, la cosa es que ahora no tenía nada que hacer, así que voy a probar la paleta de Baby Yoda. Lo bueno es que trae espejo, así que con este mismo me puedo mirar. A mi amiga, de ese día compramos el mismo día, a la misma hora, todo en ese rato, y le llegó la paleta también, su paleta, en el mismo día, pero ella pidió una más grandecita, una media rosadita, y también le vinieron así medio sueltos los colores. Uy, viene mega, mega suelto. No sé cómo voy a apretarlo. Le estoy apretando con el dedo. Llegan a ser como blanditos, como cremosos. Bueno, ya metí la uña. Y hoy día también tenía mucho frío, pero dije filo. Hoy día sí que voy a hacer algo. No puedo estar ya todo el día acostada como el día de ayer. Voy a salir, pues entonces por eso me voy a arreglar un poquito. Ya está listo mi maquillaje. No veo nada de lo que estoy grabando. Así que solamente voy a estar ahí mostrándoselo porque tengo el sol un poco aquí encima de la cara. Y bueno, ahora que me saqué los lentes, menos. Así me quedó mi maquillaje, probando algunos colores de la paletita. Me gustó mucho. Estoy muy conforme con mi compra, aunque se haya demorado meses. Eso es lo único malo, pero en sí producto bacán. Voy a dar una vuelta ahora, aprovechando que hay solcito. Y tengo mi almuerzo hecho. La idea es volver a la hora de almuerzo. Igual ya es súper tarde. De ayer salió a las 12, pero a las 12 me estaba metiendo a la ducha. Bueno, allá voy.
cuerpo y mente mientras preparas tu piel con la luz LED roja y el suave calor para recibir todos los beneficios de este complejo nutritivo. La luz LED roja se combina para revitalizar el aspecto de tu piel. Ay, se siente tan rico, así tibiecita, me encantó. Como que con esto quiero hacer mis mascarillas todos los días. Poco a poco el calor va disminuyendo y la piel queda totalmente hidratada.